muchísimas propuestas y una de ellas que es muy, muy atractiva son los food trucks. Estamos aquí con Ignacio Andraca, Ricardo Cambrón. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, preparando esta movida, y cuando digo movida es en todos los sentidos, porque hay que trabajar mucho, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, ya hace varios meses que estamos trabajando con el espacio, siempre tratando de aportar un poco más de lo que fueron las ediciones anteriores. Se arma un lugar lindo, diferente, contame un poco. Y estamos preparando dentro del espacio de la Espotán, que este año apuesta nuevamente, este año apuesta también a un paseo con food trucks. Vamos a estar 5 carros haciendo una oferta gastronómica. Ahora Ricky les va a contar un poco más detalladamente sobre eso. Vamos a estar desarrollando dentro del predio un paseo gastronómico y con espectáculos también, para que la gente, además de disfrutar de lo que siempre ofrece la Espotán, de una gastronomía diferente y de espectáculos también que vamos a tener durante el fin de semana en el escenario. Bien, ¿y qué se puede comer? A ver. Bueno, dentro de los carros que va a haber, va a estar Nacho con Tandil Eventos, con todas sus carnes, la parrilla, su bondiola, sus chorizos. Ay. Después va a estar Ey René con sus tacos y demás comidas un poco mexicanas. Sí. Después con la magia de Gastón Santamarina, con su track serrano, con su sándwich de mollejas, langostinos apanados. Y después la gente de las crepas. Con todos sus crepes, paninis y demás. Y bueno, y nosotros con la cerveza Tandilia. O sea que va a haber para todos los gustos. Y hay personas que van los 3 días. Entonces por ahí un día prueban uno, después prueban otro. De eso se trata también, ¿no? De eso se trata. Vamos a estar abiertos todos los días, de viernes, sábado y domingo. A partir de las 11 y media ya vamos a estar abiertos. Si bien las puertas de la Expo ya a las 10 de la mañana. Sí. Nosotros ya vamos a estar con toda nuestra, desplegada nuestra oferta gastronómica. En el espacio vamos a tener un patio de mesas y sillas bien amplio, al aire libre. Va a estar muy bueno el fin de semana, entre 18 y 25 grados da para el mediodía, así que va a estar muy bueno para pasarlo y disfrutar del aire libre. Vamos a estar seguramente con actividad mínimamente hasta las 8, 20 horas, 20, 22 horas, en función también del clima y cómo la gente, esté en el lugar. En el escenario vamos a tener durante los 3 días una agenda completa, donde van a pasar diferentes espectáculos, bastante orientado a la familia, a la gente también joven durante la tarde-noche. Claro. Y vamos a estar con shows folclóricos, con shows para por ahí un poco más en cuanto a bandas también. Y vamos a hacer el cierre en el paseo nuestro, dentro del espacio, con el show de los Tapitas. Vamos a hacer el sorteo, la gente de Espotán va a hacer el sorteo en el espacio. Sí. Y también algo muy importante que vamos a hacer el día viernes, un 2x1, en realidad es comidas a la segunda unidad del 50% durante todo el viernes. Mira. Y con respecto a la cerveza vamos a hacer también a 50 pesos la pinta. Además de eso vamos a tener dentro del espacio del salón un salón comedor, donde vamos a tener un menú fijo también de la mano de Gastón Santamarina y también regenteado por nosotros también, donde vamos a tener menús fijos para también el que no quiera comer un sándwich al paso, claro, se pueda sentarse, claro, también con un menú emplatado. Claro, bien, está bueno. Sí, todas las opciones. Parado. Por ahí dice, tengo calor, tengo ganas de sentarme. Vamos tranquilo. A tener, exacto. Sí. Igual dentro del predio también, donde están los tracks, hay bastante comodidad de mesas y sillas, con la arbolera ahí que estamos... Viste, gente dice, a mí me gusta un lugar más cerrado, el aire libre, hay para... Tenemos todo, para todos los gustos, tenemos baños en el espacio también para el lugar, tenemos ahí bien cercano, hay sombra de los árboles, hay sombra del salón, hay espacio al aire libre en livings, vamos, va a estar... Súper, súper interesante, atractivo. Qué bueno. Sí. También el sábado a la tarde va a estar Tatán Corrado cantando. Para bailar y... Sí. Qué bueno. ¿Qué? Me gusta esta diversidad también que hace de shows, tanto folclórico como bandas de rock, como música más urbana, para que disfruten, vayan pasando, el que le gusta se queda. Para todos los gustos, si no van recorriendo y viste que el aromita te llama. Sin te totalmente, llama a comer algo totalmente. Rico, con precios más que accesibles y eso sin duda, es importante sin también, duda. ¿No? Bueno, ¿algo más que quieran contarnos, chicos? No, simplemente eso, que los esperamos a partir del viernes hasta el día domingo.
todos los expositores también van a tener su beneficio, vamos a entregarle un 20% a los que trabajan en los estanques también, aparte de trabajar, digamos, tienen derecho a disfrutar también, así que le vamos a dar una promoción para ellos también. Básicamente eso es lo que... Ahí está. Bueno, allí estaremos, viernes, sábado y domingo en la Expotan, y uno de los lugares también que le dan un gran colorido es el tema de los food trucks. Chicos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nosotros cambiamos...